Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, tarde o noche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, en esta ocasión me dirijo hacia Nueva Esparta, La Unión, El Salvador. Una ciudad muy hermosa, muy bonita, que desde hace mucho tiempo quise conocer. Casi siempre, bueno, cada cierto tiempo me estoy moviendo entre Anamoros y Lislique y nunca tuve la oportunidad de conocer estos lugares, Pororós y Nueva Esparta. Y en esta ocasión se da la oportunidad y pues ya voy aquí, como ustedes pueden ver, en camino. Y quiero decirles que les agradezco bastante por ver mis videos, se les agradece mucho. Y bueno, los dejo con el recorrido y en serio, repito nuevamente, muchas gracias por verme. No olvides que te puedes suscribir. Bueno gente, ya estoy aquí en la ciudad de Nueva Esparta. Voy pues haciendo más o menos un mini tour, una cosa así, para conocer a este lado del Salvador. Sabemos que uno de los municipios, uno de los departamentos más grandes del Salvador es La Unión, o sea, es enorme. Para decirte que toca desde mar hasta lo más alto del país. Y este es un ejemplo de eso, o sea, aquí podemos ver Nueva Esparta, aquí podemos ver su parroquia. Siempre estas parroquias son tan hermosas que siempre tienen esa vista al parque. Bueno, no todas las iglesias, he visto iglesias que la alcaldía más bien es la que está movida, o sea, a veces la iglesia está de frente al parque, como en este caso. El parque está aquí, justamente ahora está cerrado porque lo están remodelando y se puede ver que están trabajando en él. Anteriormente me decían que aquí, en lo que es la iglesia, la abrían, pero con lo que está pasando, y ustedes saben que hay que tener ese cuidado, entonces no se abren más comúnmente,
una lástima, porque estas iglesias así como esta suelen tener adentro arquitectura bellísima, acabado en madera, casi siempre es caoba o a veces cedro, siempre es hermoso. O sea, solo vean esa puerta, que si no me equivoco es de caoba, o sea, vean los cortes que tiene, o sea, bellísimo, muy bonito se mira. ¿Qué puedo decir de aquí? Me estuve fijando en el mapa de que el anterior parque que había era bien bonito también, pero se ve que lo están remodelando y bueno, qué mejor cosa que ayudar a la población, ¿verdad? También estuve en lo que viene el camino, viendo de que hay unas montañas súper hermosas aquí, o sea, aquí podemos ver la iglesia. Voy a ver si luego de estar aquí, voy a dar unas vueltas a lo que es alrededor de la zona en la moto y grabar un poco de cómo se ve. Puedo ver también que siempre, ¿verdad?, los negocios, lo más importante de un pueblo para mantener una economía fluyendo son los negocios. Y esto pues también es eso, ¿verdad? Siempre hay una venta de una cosita, venta de otro, ahí es una clínica dental, pero veo que está cerrada posiblemente. Y es que esto es algo que sucedió luego de la pandemia, y es que muchos negocios, muchísimos negocios que estaban un poco mal, terminaron colapsando. Otra cosa, de que al otro lado de esa montaña que se puede ver aquí, si no me equivoco, ahí es Polo Ros, otro pueblo muy hermoso, bueno, ciudad prácticamente, y este aquí, voy a dar un par de vueltas en la moto, siempre que viajo, ¿verdad?, siempre me ubico en un parque y eso lo grabo, ¿verdad?, pero en este caso como está en remodelación, así que por ahora este ha sido mi corto viaje a Nueva Esparta. Espero venir cuando ya esté terminado, porque sí, tengo que venir más adelante por aquí, así que los dejo hasta aquí y gracias por verme, en serio, gracias por verme.